Artesanías de Colombia. Informe de gestión 2009. Con el fin de afianzar el proceso de posicionamiento nacional e internacional y con ello impulsar la visibilidad del sector artesano en la economía del país, Artesanías de Colombia desarrolló diferentes estrategias durante el 2009 que incrementan los valores agregados de su producción. Ello ha permitido lograr un establecimiento propicio del sector como una de las apuestas productivas prioritarias en las diferentes regiones del país. Por sus altos contenidos de diseño, tradición y capacidad para generar tejido social, la producción artesanal se consolida como un factor determinante en la transformación productiva de Colombia. Con sus planes y programas, Artesanías de Colombia ha beneficiado y atendido a un gran sector de la población artesana, brindándole formación y asistencia técnica directa, propiciando de esta manera el mejoramiento de sus productos y su nivel competitivo ante el mercado. Son cada vez más las unidades productivas que se han integrado a los canales propios de comercialización de Artesanías de Colombia, permitiendo un posicionamiento de la manufactura local en las diferentes zonas del territorio nacional. De igual manera, y para incentivar la consolidación estructural de los proyectos, Artesanías de Colombia ha gestionado, a través de este periodo, una suma importante de recursos que permiten impulsar las estrategias planificadas e incrementar su impacto de acuerdo con los objetivos trazados por la institución. El compromiso de la entidad con el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país adquirió reconocimiento a través de la mención del premio Emprender Paz por su sobresaliente trabajo en departamentos fronterizos. La colección Colombia País Artesanal ha sido uno de los proyectos que ha permitido dar una perspectiva nueva de nuestro país como territorio de tradición, que se integra a través del espíritu creativo de nuestros artesanos a los ámbitos de la innovación y de la moda. Importantes eventos como Cali Expo Show, Expo Bordado y Pasarela Rosa de Avon sirvieron de plataforma para la amplia difusión en los medios nacionales e internacionales de las colecciones que contaron con gran acogida entre el público asistente. La creación del Centro de Desarrollo Artesanal del Putumayo, en alianza con Corpo Amazonia y la Cámara de Comercio de Pasto, la apertura de dos puntos de venta en la ciudad de Bogotá, los cuales generan nuevos canales de comercialización para el sector, se destacan por ser una muestra de la coherencia necesaria que hay entre el fomento con el sector productivo y la producción comercial, para que haya un desarrollo sostenible que impulse no solo la calidad de la manufactura de los productos artesanales, sino además una economía creciente y fluida dentro de nuestros contextos rurales y urbanos, logrando de esta manera una descentralización de nuestra esencia cultural. Artesanías de Colombia ha puesto en marcha el proyecto Construcción de Taller de Capacitación y Adecuación de la Infraestructura Locativa del Claustro de las Aguas en Bogotá, promoviendo una mejor calidad en la infraestructura física de la entidad para mejorar las actividades propias de su trabajo y con ello también la calidad del producto físico o intangible que se ofrezca, como es el caso de las capacitaciones y asistencias técnicas que se brindan a través del Centro de Formación del Programa Nacional de Joyería. Artesanías de Colombia orientó durante el 2009 su actividad comercial a la ampliación de los mercados nacionales e internacionales, para lo cual se llevó a cabo el diseño e implementación de una estrategia de marca, con miras a una expansión comercial concebida bajo un concepto que genera una experiencia de compra donde los protagonistas son los artesanos y artesanas de nuestro país, que marcan nuestra identidad. Las ventas directas de la entidad ascendieron a un total de 1.139.776.667 pesos, que incluyen la prestación de servicios de exportaciones a terceros, lo cual se constituye en una nueva unidad de negocio que será reforzada en el próximo año. Los almacenes reportaron ventas por un total de 292.522.650 pesos. Destacándose los resultados del tradicional almacén de Las Aguas, que obtuvo un crecimiento en el promedio de ventas mensual del 13% con respecto al 2008. Las ventas corporativas realizadas por un total de 585.694.400 pesos han permitido afianzar las actividades de comercialización y beneficiar a distintas organizaciones y unidades productivas del sector artesano. Artesanías de Colombia, a través de la labor de exportaciones directas y facilitadas, estuvo presente en el 2009 en países como Alemania, Francia, España, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Suiza, Rusia, Japón,
Estados Unidos, Holanda y Canadá, logrando una satisfactoria presencia y permitiendo ofrecer las características propias de un producto de calidad, con las expresiones creativas y artísticas únicas de nuestros artesanos. Se destaca la participación de la entidad en la Feria Internacional Import Shop de Berlín, donde Colombia participó como invitado de honor, y en el Folk Life Festival de Washington en asocio con el Ministerio de Cultura, donde la entidad ha dejado una destacada impresión. La subgerencia comercial cubrió desde la oferta a 22 departamentos del territorio nacional, además del Distrito Capital, realizando compras a 444 asociaciones, comunidades y unidades productivas en su afán por democratizar la presencia de un producto que es, ante todo, la expresión de una nación unida y participativa. Expo Artesanías, la feria especializada más importante en nuestro continente, logró convocar expositores de todo el territorio nacional, así como participantes de 12 diferentes países en su 19ª versión. Por Colombia, participaron 784 expositores, con una cobertura del 100% del territorio nacional. Por primera vez en sus 19 años de operación, Expo Artesanías convocó a un país invitado de honor, India. El país del sur asiático contó con una impresionante participación de 36 expositores, que atrajo a la feria a nuevos compradores. Cerca de 89.000 visitantes y compradores visitaron Expo Artesanías, un aumento que representa un crecimiento del 3% con respecto al año anterior. Las ventas aumentaron en un 7.33%, de 11.671 millones de pesos en 2008 pasaron a 12.526 millones en 2009, continuando con la tendencia de la recuperación que se ha presentado durante los tres últimos años de gestión. Igualmente, se obtuvieron incrementos muy importantes en lo que respecta a la rueda de negocios. Las proyecciones en ventas crecieron 115% frente a los resultados de la versión de 2008. La primera versión de Expo Artesano Medellín cumplió y superó los objetivos planteados, al haber facilitado a los artesanos amplios espacios de promoción y negocios. 200 expositores, que representaron una cobertura del 70% del territorio nacional, participaron de este nuevo espacio comercial, junto con artesanos de Guatemala, India, Perú e Indonesia. 10.717 visitantes realizaron compras por valor de 683.970.500 pesos. Para la realización de Expo Artesano Medellín, la entidad gestionó patrocinios por valor de 350.180.000 pesos, lo que permitió subsidiar el 100% del stand para 68 organizaciones pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas y a 40 participantes más de diferentes regiones del país. Artesanías de Colombia atendió de manera directa a 8.987 beneficiarios en procesos de formación y asistencia técnica, con el objetivo de impulsar la competitividad de sus productos. Del total de beneficiarios, 70% fueron mujeres y 22% de la población atendida está ubicada en departamentos fronterizos. A 31 de diciembre, la entidad había hecho presencia directa en 24 departamentos del país. Artesanías de Colombia recibió recursos de la Nación para proyectos de inversión por un valor de 2.303.544.000 pesos, lo cual reforzó con recursos propios y aportes en especie. Se apalancó una inversión directa total en el sector de 10.792.474.490 pesos. Gracias al proyecto Sello de Calidad Hecho a Mano para la Artesanía, en la actualidad las comunidades artesanas de nuestro país pueden certificar la calidad de sus productos mediante 6 documentos referenciales de alcance nacional y 36 capítulos específicos desarrollados en el marco de nuestra alianza estratégica con Icontec. En 2009, 162 artesanos recibieron certificación de calidad y les fue otorgado el sello de calidad hecho a mano. Se fortalecieron los centros de desarrollo artesanal de Caldas, Risaralda, Quindío, Bogotá y Nariño, e inauguramos la seccional en el departamento del Putumayo. Mediante convenios con entidades ambientales, se levantaron los protocolos de manejo sostenible de materias primas para la producción artesanal en Córdoba, Bolívar y Boyacá, con miras a su implementación mediante el sello ambiental colombiano, que permitirá la incursión en los mercados verdes. En convenio con el Gobierno Distrital de Bogotá, se desarrolló un proyecto con el fin de generar espacios de aprendizaje compartido e integración entre niñas, niños,
y adolescentes con medida de protección legal. Se logró formar en el oficio de papel maché a los 200 beneficiarios vinculados, que participaron en dos ferias de carácter nacional con un producto de gran aceptación entre los compradores. La Oficina de Cooperación Internacional desarrolló importantes actividades en el marco de programas de asistencia técnica y asesoría, desarrollados por expertos extranjeros. Se capacitaron artesanos de países de Centroamérica con los asesores especializados de nuestra entidad. Se realizó la segunda versión del premio Traza Artesanal y se celebró el Día Nacional del Artesano con la entrega de la medalla a la maestría artesanal. El Sistema de Información para la Artesanía, SIART, tuvo durante 2009 170.474 visitas, la cifra más alta durante los últimos 4 años. Se beneficiaron de manera directa 555 unidades productivas con procesos de capacitación en TICs y promoción comercial en línea. El SIART desarrolló el nuevo portal de la entidad, el cual se pondrá a disposición del sector en 2010, ofreciendo los servicios de tienda virtual, galería artesanal, calendario ferial especializado, asesorías en línea, resultados de proyectos, postulación de nuevas iniciativas, clasificados, directorios, convocatorias a ferias y documentación. Durante 2009, el Centro de Documentación para la Artesanía, CENDAR, atendió los requerimientos de información y documentación de 1.914 usuarios, destacándose la alta demanda de los servicios prestados por parte de estudiantes universitarios, lo que revela un creciente interés de la academia desde distintas disciplinas por generar conocimiento en torno al sector. El tipo de material más consultado es el generado por la propia entidad, que por su carácter especializado genera gran interés entre los distintos tipos de usuarios. Es así como Artesanías de Colombia, a través de la implementación de sus procesos misionales, impulsa la producción, difusión, comercialización de las artesanías dentro de unos preceptos participativos que promueven la creación y difusión de la cultura nacional, sus etnias, las costumbres y el espíritu activo y emprendedor de los artesanos y artesanas de nuestro país. Una comunidad arraigada a las tradiciones inherentes de su espíritu, prolija y trabajadora, que fomenta la alta calidad de sus productos dentro de un mercado de gran competitividad, proyectando en la materialización de su trabajo el patrimonio intangible esencial para la supervivencia y desarrollo de cualquier cultura. Los logros obtenidos durante el 2009 son el resultado del trabajo de un equipo competente y consciente de su labor social, que transforma la tradición cultural en una opción de vida satisfactoria y plena a través del quehacer de los oficios artesanales, emprendidos por colombianos, portadores de sus raíces ancestrales, que salvaguardan con su trabajo las cualidades propias de una cultura inconmensurable, valiosa y única. Artesanías de Colombia, marca nuestra identidad.